I mean, I know Conor McGregor, I just saw an interview with him saying that there's a little bit of pushback. He wants to fight, he's ready for the date. It seems like there's a little lack of communications with you guys. There's no lack of communication. Not at all. You know where Conor is tonight? Probably at a bar. No. He's in New York City for the premiere of Roadhouse. He has obligations right now to promote this movie. So he's been flying all over the world, going to all the premieres of this launch of this movie. This is an obligation that he has to do. So you as a promoter, you also look out for him, like, hey, get done with this. 100%. Decide to fight. Okay, 100%. So it's more you actually looking out for him. It is what it is. He committed to this movie. He has obligations to this movie. He can't do both. So once this movie launches, which is Thursday, this thing launches Thursday the 17th, or the 21st, Thursday the 21st, Thursday the 21st, and boom. I don't know what his obligations are once it launches. Then Conor can get back in the gym and start training. Yo, what? Here we go again. Oh, shit. Here we go again. Conor McGregor está mintiendo descaradamente ahora mismo. Hay un podcast que salió hoy mismo, así que el video va a salir mañana. Probablemente ustedes están viendo esta información fresquita, y es que Conor McGregor ha estado mintiendo literalmente. No es que Dana White esté enojado con él, no es que no tengan comunicación con la UFC ni nada parecido. Estas son las excusas que Conor McGregor está poniendo una tras otra para simplemente no decirle a su público que no ha querido pelear o que no ha podido pelear. Porque si hubiese dicho que no ha podido pelear, yo creo que todo se hubiese resuelto de una mejor manera. Pero bueno, se está inventando todas estas teorías, cuando son teorías que todos sabemos falsas. Por ejemplo, yo quería pelear en diciembre. ¿De qué manera, si todavía USADA estaba en la UFC, tú ibas a pelear en diciembre sabiendo que tú te estabas dopando? ¿De qué manera? ¿Te das cuenta que hay una mentira ahí? ¿De qué manera, si tú has estado grabando una película? ¿De qué manera, si luego tienes compromisos con esa película? Entonces, claro, aquí Henry Cejudo le pregunta, bueno, ¿y Conor McGregor? ¿Qué onda con Conor? ¿Pelea, no pelea? ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar con Conor McGregor? Y Dana White le dijo, bueno, ¿tú sabes dónde está hoy, ahora mismo, esta noche? ¿Tú sabes dónde está Conor McGregor? Y entonces Henry Cejudo le dice, bueno, probablemente en algún bar, que es lo que, bueno, la mayoría de ustedes quizás estaría pensando. Y él le dice, no, está en New York promoviendo la película Roadhouse. Él tiene compromisos con esa película que todavía no han terminado. Por tanto y además, no es que no tengamos comunicación con Conor McGregor, no es que no queremos comunicación con Conor McGregor ni nada parecido. Es simplemente que él tiene otro tipo de compromisos ahora. Y que esos compromisos lo tienen ahí, lo tienen amarrado. Entonces no puede pelear, no está entrenando Conor McGregor. Si estás yendo de ciudad en ciudad, no puedes. Si estás viajando por el mundo, porque es una película evidentemente que se quiere, que tenga la mayor repercusión y todo esto. Y ojo, yo quiero que esa película tenga éxito. A mí me gustaría que esa película tuviera éxito porque nos ayuda a todos. Por lo menos todos los que estamos metidos en el mundo de las MMA, yo quiero que esa película tenga éxito. Entonces, está bien que Conor McGregor esté metido en todo eso, pero que no siga mintiendo. Porque esto lo que está creando es que toda esa base de fanáticos que tiene, que es bastante, bastante grande, de alguna manera se van volviendo más fanáticos todavía. O sea, se van fanatizando de una manera que cada vez que uno le da una información se vuelven locos, se ponen locos. Es una cosa increíble. En los comentarios tú lo ves y están alterados y te ofenden y buscan maneras de llamar tu atención. Y tú dices, papo, yo solamente te estoy transmitiendo una información. Es lo único que te estoy diciendo. Lo que sí ha dicho Dana White, que a mí me ha vuelto el alma del cuerpo, porque Conor McGregor parece que sí puede ser que pelee nuevamente. Parece. Dana White ha dicho, bueno, sí, ahora cuando él termine toda esta promoción, vamos a hablar con él, nos vamos a sentar y probablemente hagamos una pelea, amarremos una pelea una vez que él se ponga a entrenar. Pero Dana White sí aclaró eso. Si tú te pones a ver la vida que él ha tenido últimamente, te pones a ver todo lo que hace, viviendo prácticamente en un yate, recorriendo el mundo, dando vueltas por todas partes. Once you start to make a lot of money, you know, you're not as hungry as you were before. And it is harder to get in the gym. And it does suck to fucking grind as hard as you used to grind. And it is harder to stay on top once you make that kind of money, right? And then you think about the money that Conor's made. You know, this dude's living on fucking legit yachts for months and shit like that. So, you know. Viviendo una vida de super ultra millonario. Claro, es difícil entrenar de esa manera. Es muy difícil entrenar de esa manera. Y eso que está diciendo Dana White, pues tiene toda la razón del mundo ahí. Toda la razón del mundo en lo que está diciendo. Entonces, lo que quiero que se lleven de este video, con todas estas declaraciones de Dana White, por cierto, el podcast, si quieren, mírenlo porque está bastante bueno. La gente que sepa inglés, o si no, pónganle la traducción y ya está. Está bastante bueno. Es Kamaru Usman, Henry Cejudo y Dana White.
y hablan de todo un poco. Es un poco que está bastante interesante. Lo que quiero que se lleven de todo esto es que es muy complicado que Conor regrese porque tiene mucho dinero. Le van a tener que pagar demasiado, demasiado bien para que regrese. La UFC evidentemente lo quiere hacer. De hecho, tengo un video preparado por ahí con respecto a que PFL está amenazando con que sí pueden comprar incluso a Conor McGregor y pueden traerlo a su compañía y todo esto. Complicado que eso suceda, pero bueno, al final el dinero viene de donde viene y sí creo que pueden hacer peleas grandes. Sí creo que pueden organizar peleas grandes indudablemente. Ahora, viendo lo visto, que hay peleadores que se han ido de PFL a la UFC, no sé hasta qué punto esto puede ser una realidad. Pero volviendo al tema de Conor McGregor. Conor McGregor lo único que ha hecho es incendiar las redes, volverlos locos ustedes, diciéndoles un montón de mentiras, literal, son mentiras. No puedes pelear en diciembre porque está USADA. Y le corriste a USADA 2 años. No puedes pelear si no has hecho un test. No, era imposible, literal, era imposible porque tienes que tener 6 meses de anticipación. De lo contrario, van a demandar a la UFC. Entonces la UFC no puede ponerte a pelear en diciembre. Es imposible, no tienes ningún test en negativo. No podía pelear con Conor McGregor en diciembre. Después, sabiendo todo lo que sabemos, película, etcétera, 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 no te comas el cuento de que Conor McGregor quería pelear. No quería pelear. Esto de que no, la UFC no me da pelea. ¿Qué pelea te van a dar? ¿Cómo te van a dar pelea si tú mismo estás aceptando que no puedes pelear, que no tienes tiempo de entrenar? ¿Qué pelea te van a dar? Esto, yo hice un campamento en Francia. ¿En dónde? ¿En dónde la viste? ¿En el yate para arriba y para abajo haciendo un campamento? ¿En dónde la viste? ¿Qué cuento? Estos son cuentos chinos, gente. Yo sé que tú puedes ser muy fanático un hombre, pero por lo menos puedes aceptar cuando te esté diciendo una mentira, cuando te esté mintiendo a la cara. Y evidentemente estas declaraciones son de estar mintiendo a la cara. Y Dana White ni siquiera se lo tomó a mal, ¿eh? Ahí lo pueden ver. Dana White dijo, no pasa nada. Todo está bien. No es que las relaciones se han cortado ni nada parecido. Seguimos teniendo buenas relaciones. De hecho, halagó a Conor McGregor. Dijo, Conor McGregor, para nunca haber sido un hombre de negocios, es un excelente hombre de negocios. For a guy that had never done big business, a pretty good fucking businessman. Porque es verdad, Conor ha levantado una fortuna enorme, tremenda. Y es lo que dice Dana. Ahora traerlo de nuevo al mundo de la pelea, complicado. Complicado porque tiene mucha plata. No necesita Conor McGregor. ¿Cuánto le vas a pagar? 20 millones. Suponiendo, le estoy poniendo una locura. 20 millones para que pelee Conor McGregor. Ahora mismo para Conor McGregor 20 millones son $20 para ti, para mí, ¿sabes? No es una cosa que se vuelva loco por eso. Y claro, también salió él mismo haciendo unas declaraciones, si no me equivoco fue con Ariel Govani, y estuvo diciendo que lo único que quiere hacer es pelear 3 asaltos. Que él no se va a sobreexigir, que sí ya quiere regresar, lo ha dicho que en verano quiere regresar, que ya están más o menos esas conversaciones establecidas. También su representante ha salido a decir que parece que va a pelear. Yo estoy contentísimo con todo esto, ¿eh? Todavía no me lo creo, pero estoy contento. Yo siempre les digo lo mismo, hasta que la UFC no lo anuncie, yo no anuncio nada. Pero estoy contento porque ahora su representante también lo ha dicho. Dana White ya ha respondido, o sea, aquí están las 3 partes. Conor McGregor, el representante de Conor McGregor y la UFC en boca de Dana White. Estoy contento porque todo el mundo está apuntando al mismo objetivo, que es el regreso de Conor McGregor. Y yo estoy contento. I might say that I'm looking just down 3 rounds out for this one. And I want to just wet me beak. Yeah, now I can do, because I'm actually, I'll do three rounds really nicely now. And I, rather than like pushing through to get to 5. Estoy contento con eso. Puede ser que yo me esté equivocando y que Conor McGregor regrese. Ahora, lo que sí, es una mentira que Conor McGregor no le dieron pelea, que no querían que peleara. ¿Cómo la UFC no va a querer que pelee Conor McGregor? Gente, por favor. Por favor, de verdad. No tiene sentido el hecho de que la UFC no quiera que Conor McGregor pelee cuando tú sabes todo lo que mueve Conor McGregor. Tú lo sabes, igual que yo lo sé. Entonces no tiene sentido que estemos hablando de esto, de que la UFC no quiere que pelee y Nate Diaz se metió por medio. No, es que la UFC no quiere que peleemos y no sé qué. A Nate Diaz la UFC lo que sí quería era que lo reventaran, cosa que no quiere con Conor McGregor. Pero a Nate Diaz la UFC le tira a Khamzat Chimaev para que lo reviente. Y de hecho, Khamzat Chimaev, cuando no da el peso y entonces tienen que hacer el arreglo, el cambalache aquel que hacen y ponen a Nate Diaz contra Tony Ferguson, por eso es que después meten el dique seco a Khamzat Chimaev. No sé si lo recuerdan, a él sí lo dejaron sin pelear un tiempo. Eso sí fue un castigo de la UFC. Pero no sean bobos, gente, no sean bobos. La UFC no le ha podido dar pelea a Conor McGregor. ¿Qué más quisieran ellos que tener a Conor peleando 5 veces al año? No sean bobos, ese tipo mueve un platal, un dineral. Y ya lleva un montón de tiempo sin pelear. Vamos arriba. Conor McGregor literalmente ha estado diciendo mentiras. Claro, no es nada nuevo para Conor McGregor tampoco. Es algo normal. Pero no nos podemos seguir creyendo estos cuentos. Es una tontería.
evidentemente, el que tiene razón aquí, en este momento por lo menos, no digo que sea un santo, no digo que nunca mienta. Dana White también miente y dice mentiras por mayor, igual que Conor McGregor. En este caso, ¿está diciendo la razón? ¿Dónde está Conor McGregor? ¿No has visto todas las entrevistas que ha hecho? Un montón, 1 millón de entrevistas para Roadhouse, para la película. Están en The Mac Life, están por todos lados, ustedes las pueden buscar. Están en todo YouTube. Está promocionando esta película por todas partes. ¿Cómo va a ser un campamento de pelea así? Que no tiene sentido discutir esto. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Once you start to make a lot of money, you know, you're not as hungry as you were before, and it is harder to get in the gym, and it does suck to fucking grind as hard as you used to grind, and it is harder to stay on top once you make that kind of money, right? And then you think about the money that Conor's made. You know, this dude's living on fucking legit yachts for months and shit like that. So, you know.